Bueno, parece que ya se han podido solucionar los problemas técnicos. Buenas tardes en Euskal Herria, Alberto. Buenos días en Ciudad de México. Bueno, aquí nos ha salido un día un poco gris, algo de chirimiri, algo de frío. Me parece que ahí tenéis más calor, ¿no? Sí, aquí estamos, o sea, comparado con Euskal Herria, siempre esto es verano. Muy bien. Si te parece, hago una pequeña presentación de Alberto Pradilla, periodista nacido en Iruña, a la que supongo que hace bastante que no vienes y a la que supongo que vas a volver cuanto antes, por lo menos de visita. Sí, sí, no, por lo menos al año que viene, hasta para el año que viene. Lo dicho, periodista actualmente afincado en Ciudad de México y que escribe para Animal Político, una publicación digital independiente centrada en la información política en el país, pero sobre todo de temas relacionados con la corrupción, narcotráfico, migración, derechos humanos, no sé si algún tema más, Alberto. Sí, o sea, en general temas de corrupción y vulneraciones a los derechos humanos. Yo en general me dedico sobre todo al tema de derechos humanos, desapariciones, migración, que por desgracia pues en México es un tema que es muy habitual, ¿no? Como en México, supongo que en Guatemala también es un tema habitual, o son temas habituales. Allí trabajaste para otro medio digital de parecidas características, Plaza Pública, para el que escribiste las piezas sobre la gran caravana de migrantes centroamericanos a finales del 2018, que luego fueron la base para escribir el libro Caravana, ¿no? Has trabajado para una larga lista de medios, en Euskal Herria, Dara, ETV y Radio Euskadi, si no me equivoco, y has narrado conflictos de varios rincones del mundo: Libia, Gaza, Túnez, Egipto, la migración subsahariana, Grecia, Venezuela, huida de refugiados sirios. Bueno, ¿qué tema o temas estás trabajando ahora, Alberto? Bueno, pues ahora aquí seguimos trabajando del mismo tema, o sea, mucho tema relacionado con las desapariciones, que ahora mismo en México, pues la cifra oficial es más de 77.000 personas desaparecidas. Obviamente el tema de migración siempre está en la agenda, que es ahora hay que ver qué es lo que, después del triunfo de Biden, qué es lo que va a ocurrir en México, después de que, bueno, ahora lo hablaremos, pero México ha sido el principal aliado de Donald Trump en la política de contención de la migración centroamericana. Y bueno, la verdad es que pues el país está interesante, ¿no? Solo, por ejemplo, con detalle, ayer fue devuelto desde Estados Unidos el general Cienfuegos, que fue secretario de la Defensa durante el gobierno de Peña Nieto, acusado por Estados Unidos de narcotráfico, y ahora, por presiones del gobierno de México, le retiraron los cargos. Ahora dicen que va a ser juzgado en México, pero por ahora ha dormido libremente en su cama esta noche, ¿no? Entonces, México está interesante. La Fundación Iparegoa te ha querido hacer esta entrevista en profundidad porque en su último número de la revista Atalaya ha tratado el tema de las migraciones, y bueno, no se puede negar que sobre migraciones tú sabes un rato, sobre otros temas también, pero hoy, si te parece, nos centraremos en las migraciones. Y si te parece, empezaremos hablando un poco de esta maldita pandemia mundial que lo impregna todo y también, presumiblemente, los movimientos migratorios. Te cuento un poco cómo está la situación en Euskal Herria, en Nuevo Euskal Herria. Bueno, está cruda, sobre todo en Navarra, estamos viviendo una situación complicada. En estos momentos estamos perimetralmente cerrados, tenemos toque de queda, toda la hostelería cerrada, no podemos juntarnos en casas ajenas. Es cierto que, bueno, las medidas parece que están funcionando y las últimas 2-3 semanas está mejorando la situación de los hospitales, pero aún hay muchos hospitalizados y fallecidos. ¿Cómo está la situación primero en México y luego en Centroamérica? En México hoy vamos a superar los 100.000 muertos. Claro, en proporción, México es el octavo país del mundo en número de muertos por cada 100.000 habitantes. El Estado español es el tercero. Aquí, claro, hay que tener en cuenta que no hay una situación, o sea, no hay una política de protección pública como puede haber en Europa, ¿no? Entonces, básicamente, desde que inicia la pandemia, la alternativa, la disyuntiva es: ¿qué hacemos con la gente que vive al día? O sea, o sale a la calle y se puede contagiar, o ordenamos un confinamiento que puede provocar, pues, hambrunas, que pueda provocar incrementar todavía más la miseria.
en México se apostó por no tomar medidas coercitivas y apostarle a que no colapsasen los hospitales. Se consiguió que no colapsasen los hospitales, habrá que, o sea, 100.000 muertos es un número considerable. Aparte, bueno, pues ha habido otros fallos de comunicación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha jugueteado con el negacionismo. No ha llegado a serlo, pero, por ejemplo, pues rechaza el cubrebocas, teniendo una posición un poco extraña, ¿no? En Centroamérica, sin embargo, ha sido la posición contraria. Hubo confinamientos duros, se cerraron fronteras, se bloqueó todo. ¿Qué ocurrió? Que no se le dio absolutamente nada de protección a la población. Por lo tanto, lo que se generalizó, tanto en Guatemala, Honduras y El Salvador, fueron las banderas blancas. ¿Y qué significaban las banderas blancas? El hambre. Familias que pasaban hambre salían a la calle con una bandera blanca pidiendo ayuda, pidiendo comida. Entonces, pues realmente el coronavirus, tanto en México como en Centroamérica, ha sido desolador. Y lo que viene después, pues es todavía peor, ¿no? Porque son las consecuencias económicas de poblaciones que hablamos de que entre el 30 y el 60%, dependiendo de los países, está en situación de pobreza o extrema pobreza. Con lo cual, veo que la situación de emergencia sanitaria habrá influido en los flujos migratorios, por una parte, porque se han cerrado fronteras, pero por otra parte, la gente habrá escapado de esa pobreza más extrema aún. Sí, a ver, aquí ha habido dos elementos. Por una parte, las medidas que se han tomado en Centroamérica, que fue el cierre de fronteras, los confinamientos, eso cerró mucho el paso, ¿no? Es decir, entre los meses de abril, mayo, junio, la bajada de flujo migratorio es notable. La migra, digamos, detiene mucho menos en México y en Centroamérica, o sea, en México, perdón, las solicitudes de asilo son mucho menores, o sea, existe un bajón importante. El gran cambio ocurre en la frontera entre México y Estados Unidos. Ahí, a partir del 20 de marzo, opera un nuevo decreto presidencial impuesto por Donald Trump, que es el título 42. ¿Esto qué significa? Esto es un título que no lo aplican las autoridades migratorias, sino que lo aplican las autoridades sanitarias. Y lo que permite básicamente es el cierre completo de la frontera y la expulsión de toda persona que entre de forma irregular sin posibilidad de ser tramitado por la ley de extranjería o por las leyes migratorias y sin la posibilidad también de pedir asilo. ¿Esto qué ha supuesto? Pues esto ha supuesto que, o sea, una persona cuando intenta cruzar, por ejemplo, Río Bravo, que es una de las partes por Tamaulipas, por el noreste del país, intenta cruzar, entonces es una familia, le atrapa la Border Patrol estadounidense y directamente le lleva al puente fronterizo y lo entrega a México. Claro, la mayor parte de gente de vuelta ha sido mexicana, pero aquí nuevamente hay una novedad. Por primera vez México está aceptando a centroamericanos como si fuesen de su propio país. Es decir, los deporta, una especie de deportación en caliente, como lo que hace el Estado español en Melilla, lo deportan a los centroamericanos a México, y México, ¿qué hace? Pues antes, a los solicitantes de asilo los mantenía en el norte. Ahora, como estas son personas deportadas, México los recibe como si fuesen mexicanos, pero los deporta como extranjeros. Entonces, lo que hace México es directamente los agarra en los puentes fronterizos y los pone en la frontera con Guatemala. Cuando las fronteras estaban cerradas, llegaron a darse situaciones surrealistas, como que los autobuses del Instituto Nacional de Migración Mexicano los dejaban en el monte y les decía, en la frontera con Guatemala, en el monte, y les decía, bueno, y ahora de ilegales de vuelta a vuestro país. Y bueno, esa es la situación un poco que se ha generado y que se ha estancado, digamos. O sea, ese título 42 sigue vigente a pesar de que las fronteras en Centroamérica se han abierto. Y de hecho, hace un mes se inició un intento de caravana, hubo unas 3.000 personas que trataron de llegar a Estados Unidos, pero en esta ocasión fue el propio ejército guatemalteco el que les agarró y los devolvió a Honduras. Está claro que las decisiones presidenciales del presidente de turno de Estados Unidos influyen mucho en la entrada y posterior salida de los migrantes. Si te parece, vamos a dar un breve repaso, ¿vale? A lo hecho por la administración, empezaremos por Obama, luego a lo hecho y deshecho por Trump y a lo que puede hacer Biden, si es que realmente el próximo presidente. Obama queda un poco lejos, es cierto, pero igual conviene recordarlo, aunque sea brevemente. Fue un presidente de cal y arena, es decir,
regularizó a millones de sin papeles, pero también realizó deportaciones masivas, ¿no? Sí, yo creo que por centrar, o sea, por hacer un poco la comparativa, Obama deportó mucho y mantuvo una retórica un poco más de brazos abiertos, pues un poco más amable. Allí se da un caso, yo creo que uno de los primeros golpes con el tema de la migración, sobre todo el derecho de asilo, porque hay un cambio, ya iremos comentando, pero hay un cambio fundamental que se da en los últimos años, es que los migrantes centroamericanos pasan de ser migrantes que huyen por el tema económico a cada vez más demandantes de asilo, por el tema de la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en 2014 se produce la crisis de los menores migrantes, llegan 64.000 menores no acompañados a la frontera con Estados Unidos, alterando a que las leyes internacionales les deberían permitir quedarse. Ahí se empieza a ver que hay un drama humanitario, ¿no? Claro, llega Trump con su retórica racista, con su discurso xenófobo, y es verdad que Obama deportó más, pero en la práctica Trump ha destruido las pocas oportunidades que tenían la población más vulnerable. Por ejemplo, ha destruido el derecho al asilo. Es decir, ahora mismo hay muy poca gente que accede a la protección en Estados Unidos. Y luego hay una cosa que Trump ha hecho de una forma muy eficaz, que es convertir a los países del sur, a México, Guatemala, Honduras, El Salvador, en carceleros del país de al lado. Es decir, es una lógica perversa del penúltimo contra el último. Andrés Manuel López Obrador se convirtió un poco en parte del muro, pero además ha habido acuerdos de tercer país seguro con Guatemala, Honduras y El Salvador. Con lo cual, se ha creado, el muro es ahora mismo, no es tanto el muro físico, o sea, el muro físico de cemento, sino un entramado legal de normativas que lo que hacen es dificultar cada vez más el acceso a la protección, ¿no?, de las personas que huyen desde Centroamérica. ¿Qué podemos esperar de Biden? Pues yo sinceramente lo que espero es básicamente que relaje el discurso xenófobo, que no tenga ese discurso racista, y como me decía el otro día un amigo salvadoreño, con que no arranquen a bebés de sus madres va a quedar ya como un campeón. Entonces, no hace falta que haga nada. O sea, es decir, con no ser tan racista y hacer políticas como la de separación de familias en frontera, que es una política que además sus asesores reconocían que estaba pensada para generar terror, es decir, para disuadir a la gente, pues va a parecer un tipo simpático. ¿Va a haber mejoras prácticas en la para la población migrante y la gente que huye? Pues no lo sé, no lo tengo claro. Normalmente las políticas de Estados Unidos no varían tanto. Quizás es verdad que él ha prometido que va a legalizar a los Dreamers, que son los hijos de los que llegaron, o sea, las personas que llegaron siendo menores de edad, que va a ampliar el derecho al asilo, pero habrá que ver, por ejemplo, qué ocurre con políticas tan nefastas como el MPP, que es el programa de protección a migrantes, que es un sistema por el cual los solicitantes de asilo lleva vigente desde 2019, y las personas que quieren solicitar asilo en Estados Unidos pisan Estados Unidos, van a una corte y de ahí los devuelven a México, a ciudades como Tijuana, Nuevo Laredo, Matamoros o Juárez, son ciudades violentas con unos altos índices de homicidios y los cuales sin red absoluta pues se quedan abandonados, ¿no? Entonces, ¿hay esperanzas con Biden? Pues yo diría que no será tan inhumano como Trump. ¿Que vaya a ser esto unas puertas abiertas? Obviamente no, es Estados Unidos. Igual será lo que fue Obama. Puede ser, es decir, Hay que ver también que Trump, Biden se ha apoyado mucho en Black Lives Matter y todos estos movimientos de un ala realmente de izquierdas dentro del partido, o sea, incluso fuera del Partido Demócrata. No sabemos qué va a ocurrir. Tampoco sabemos, decías. Yo creo que obviamente Trump Biden va a ser el presidente. No sabemos si Trump se va a trincherar en la Casa Blanca. No sabemos qué es lo que va a pasar. Bueno, ya veremos. De todas formas, en todo esto que estás contando, tiene un papel fundamental Estados Unidos, claro, pero México es el segundo protagonista de todo esto. ¿Cómo está colaborando México en estos momentos en la situación? Bueno, colaborando a favor de Estados Unidos y, por supuesto, no de los migrantes. ¿Qué está realizando México?
México realmente fue una decepción terrible para, o sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay que recordar que llega al gobierno con una alternativa, y sigue siendo una alternativa a un turno corrupto, y además que ha provocado miles de muertos en la denominada, la más llamada guerra contra el narco, promovida por el PRI y el PAN. Llega Andrés Manuel López Obrador, llega a la presidencia con esperanza, ¿no? De hecho, durante la caravana de 2018, en octubre y noviembre, cuando él es presidente electo, él estaba diciendo al entonces presidente Enrique Peña Nieto, le decía, hay que tratar a los migrantes de forma humanitaria, hay que tratarles, hay que darles alternativas. Eso le duró 4 meses. En enero de 2019 llega la primera caravana con él en la presidencia, llegan 13.000 personas a la frontera entre Tecunumán en Guatemala y Ciudad Hidalgo en México, y ahí hubo un intento de cambio de política migratoria. Ahí las personas que llegaban indocumentadas, México les dio tarjetas de visitante por razones humanitarias. Fueron más de 13.000 en 10 días. Yo recuerdo que yo estaba ahí y estábamos con el resto de compañeros, decíamos, es que igual estamos ante el mayor cambio de política migratoria en la zona que se ha dado en las últimas décadas. Sin embargo, desde entonces empezó Donald Trump a través de Twitch y llegó un momento en el cual amenaza a México de que si no frena el flujo migratorio va a imponer aranceles que van a ir subiendo 5%, 10%, 15% cada mes. Entonces, el 7 de junio de 2019, el canciller Marcelo Ebrard con representantes del gobierno de Estados Unidos firman un acuerdo por el cual México se compromete a reducir el flujo migratorio. ¿Y esto qué implica? Esto implica el despliegue de miles de soldados de la Guardia Nacional, tanto en el sur como en el norte. La Guardia Nacional se convierte de facto en una policía migratoria. La Guardia Nacional estaba pensada para evitar la corrupción de la Policía Federal, que estaba muy, muy carcomida por el narco, ¿no? Sin embargo, pues ha terminado funcionando como policía migratoria. Luego aceptan este plan que os hablaba del MPP Protocolo de Protección a Migrantes, también llamado Quédate en México, por el cual más de 65.000 centroamericanos, también venezolanos y cubanos, están ahora con un proceso legal que les obliga a estar en ciudades muy peligrosas, sin ningún tipo de red. En ese momento les dijeron que les iban a dar empleos, que les iban a dar apoyo. Eso no ha ocurrido y, por ejemplo, hay lugares como el campo de refugiados en Matamoros, Tamaulipas. Tamaulipas es uno de los estados más nefastos para los migrantes. Allá, por ejemplo, hace 10 años ocurrió la matanza de San Fernando, donde 72 migrantes fueron masacrados por los Zetas, uno de los grupos criminales más fuertes entonces. Ahora, a 80 kilómetros al norte, en Matamoros, en una zona también controlada por el narco, en este caso por el cártel del Golfo, hay como 1 millar de personas desperdigadas durmiendo en tiendas de campaña desde hace más de un año. El resto, los que no están allí, porque ese campamento llegó a tener 2.500 personas, o han cruzado ya o han desistido. Pero la situación, o sea, México de facto se convirtió en la policía migratoria de Estados Unidos. Lo dicen que es por, o sea, y eso ha tenido pues consecuencias, ¿no? Se ha incrementado el racismo, se ha incrementado la xenofobia. Realmente se han incrementado muchísimo los secuestros. Las condiciones para los migrantes en México durante estos años han sido realmente duras. Ha sido especialmente duro porque se confiaba con que un gobierno progresista, un gobierno desde luego diferente al del PRI y el PAN, pues esperaba que tuviese una mayor empatía hacia la migración centroamericana. No ha sido así y ha sido posiblemente el gobierno más duro y que más se ha esforzado en detener a los migrantes, ¿no? Sobre todo con una retórica muy contraria a las caravanas, porque luego la migración que va controlada por el crimen organizado al final siempre pasa, ¿no? Si no he entendido mal, el cambio de presidente de Peña Nieto a López Obrador fue durante la caravana de 2018, y si no te he entendido mal, entonces en un primer momento sí que hubo esperanza porque sí que se actuó de otra manera. A ver, en esa caravana quien actuaba, en la de 2018, actuaba Enrique Peña Nieto, que era todavía el presidente. Aquí las elecciones son el 1 de julio
y la toma de posesión es el 1 de diciembre. Durante todo este tiempo, los equipos de transición van engrasando un poco cómo va a funcionar. Ten en cuenta que aquí las legislaturas son de 6 años. Entonces, durante este tiempo, digamos, también fue un poco la tormenta perfecta. Eran miles de personas que estaban atravesando México y Peña Nieto, que tiene sobre la espalda, por ejemplo, crímenes como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el incremento de los homicidios, múltiples vulneraciones a los derechos humanos y además una carrera de corrupción larga, pues yo creo que dijo, mira, me quedan 2 meses, yo me escondo en mi despacho y no hago nada. Ya voy a... Claro, en ese momento, López Obrador sí decía, hay que tener políticas diferentes hacia los migrantes, hay que regularizarlos, hay que darles oportunidades. Sin embargo, cuando llegó al poder y tuvo la presión de Estados Unidos, pues aceptó cosas que no habían aceptado nunca sus antecesores, como por ejemplo recibir a los solicitantes de asilo en una especie de acuerdo de tercer país seguro, por el cual es que los centroamericanos están esperando en lugares que son terriblemente peligrosos para ellos. Y luego también se ha instalado una retórica de criminalización y sospecha hacia los migrantes, ¿no? Se dice que por qué salen en caravana, que si eso es para perjudicar al gobierno. De fondo, lo que subyace es que se ha tomado la decisión, por otros motivos, es decir, por la presión de Estados Unidos, de convertirse en la policía fronteriza. Y para ello hay que ignorar cuáles son las razones que impulsan a los centroamericanos a migrar y a escapar, que en realidad son muy parecidas a las que llevamos desde marzo hasta aquí casi 200.000 mexicanos rechazados en la frontera de Estados Unidos, ¿no? Es decir, se da la paradoja de que México, país expulsor, es la policía de países que están pues un poco peor, ¿no? Lo que decías antes, el penúltimo contra el antepenúltimo. Estamos hablando, bueno, hemos citado varias veces la caravana del 2018, escribiste un libro sobre ella, que yo recomiendo. Si te parece, vamos a hacer un repaso de aquella caravana para que todos tengamos un poco en mente qué fue, ¿vale? Primeramente, ¿qué fue y quién la protagonizó? La caravana fue un cambio, o sea, fue, yo siempre digo que es un ejercicio de desobediencia civil masivo, ¿no? A mediados de octubre, el 12 de octubre de 2018, un grupito de personas se reunió en San Pedro Sula, en Honduras, la segunda ciudad de Honduras, una ciudad industrial y muy violenta durante esta última década. En varias ocasiones ha sido considerada la ciudad más violenta del mundo por el alto índice de homicidios. Pues se juntaron 200 personas para salir en caravana después de que hubiese un llamamiento por redes en plan de, bueno, vayamos juntos y así nos protegemos. Ya había habido antes, en años anteriores, movimientos de caravanas, pero mucho más políticos y mucho más vinculados a los activistas por los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Había habido una especie de toma a la bestia, en que, bueno, pues cientos de activistas se subieron al tren pues para reivindicar mejores derechos para reivindicar este derecho a la vida. O sea, México, hay que recordar, es un lugar peligrosísimo para los migrantes. Aquí son secuestrados, extorsionados, asesinados. O sea, es un lugar que se traga a la gente. Entonces, pues bueno, ese grupito de gente empezó a salir, salió en la televisión, en la televisión hondureña, empezaron a hacer emisiones y se generó un efecto llamado una bola de nieve. A los 2 días había unas 3.000 personas en la frontera con Guatemala. Para cuando a los 3 días siguientes estaban en la frontera entre Guatemala y Honduras y México, ya eran 7.000. La policía intentó impedirles el paso en un primer momento, pero era imposible. Entonces, cruzaron todos a través del río Suchiate, que es el que divide México y Guatemala, y a partir de entonces pues, hubo un largo éxodo que en sus momentos de mayor presencia de personas habría unas entre 15 y 20.000 personas, divididas entre 3 y 4 grupos, que atravesaron México y la mayor parte de ellos recalaron en Tijuana, ciudad de Baja California, en el noroeste de México, y eligieron esa ruta básicamente porque creían que era menos peligroso, era la zona donde hay menor control por parte de los grupos del crimen organizado, o por lo menos menos tradición de secuestros, ¿no? Secuestros que son muy habituales en Tamaulipas, que sería la otra ruta. Y bueno, pues eso fue... Por una parte, fue un ejercicio de desobediencia civil masivo y fue una forma que
de decir, mire, en Centroamérica ya hay miles de personas que han dado por desahuciados a sus países, que no dan un duro por sus países, que ya no pueden más y que se marchan y que piden solo una forma de llegar de forma segura a la frontera norte. El hecho de que fuese un hecho tan mediático hizo que avanzasen de forma protegida, es decir, íbamos los periodistas todo el día con ellos. Sería muy extraño que llegase un grupo del crimen organizado a secuestrarlos. Podría haber ocurrido, pero no ocurrió. Y además hizo muy visible el problema de Centroamérica, ¿no? El problema de la violencia, o sea, tasas de violencia insoportables, el problema de del hambre, hay índices también de hambre, 6 de cada 10 hondureños son pobres o 6 de cada 10 guatemaltecos, y también los gobiernos ineficientes, los gobiernos corruptos que no han protegido a sus ciudadanos, ¿no? Eso se puso sobre la mesa. ¿Qué ocurre? Que también tuvo una cara B. La caravana sirvió para alimentar el discurso racista de Donald Trump y implementar cada vez más sus políticas xenófobas. A partir de la caravana, Donald Trump es que empieza a presionar mucho más a Estados Unidos, o sea, a México, y se empiezan a implementar estas medidas que yo te decía, del protocolo de protección a migrantes, el despliegue de la Guardia Nacional, y sí que es verdad que es la única caravana que tuvo éxito, porque a partir de ahí el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha rodeado toda la frontera y ha impedido que las caravanas puedan transitar por terreno mexicano. Tuvo éxito en México, porque luego no consiguieron entrar a Estados Unidos, no muchos. Sí, yo diría que la mayoría llegó a Estados Unidos. Lo que pasa es que creo que muchas veces no se ha explicado bien qué era, creo que eso es culpa de los periodistas, que no sabemos explicar bien las cosas. O sea, me pongo ahí mismo el primero. Obviamente la caravana no podía ser una forma de llegar a Estados Unidos. O sea, la frontera de Estados Unidos no se iba a hablar. A pesar de la retórica que tenían los migrantes de esperamos que Trump se toque el corazón y nos abra, que es una mezcla de ingenuidad y de fe evangélica, que aquí tiene mucho peso y que tiene una especie de rollo meritocrático muy peligroso, pues llega a la frontera como forma de atravesar México de forma segura. Pero posteriormente, una vez llegados allí, o sea, lo que le toca al migrante es volver a la clandestinidad de siempre, que es saltarle al muro, entregarse y pedir asilo, que es lo que hicieron muchos y que por eso Donald Trump luego cambia las normas y los devuelve a México, o pagar un pollero o coyote, ¿no? Que es la persona que paga al crimen organizado, el guía. Antes era gente de los pueblos, ahora ya tienen que pasar por el crimen organizado y pagan pues 5, o sea, es que un dinero entre 2 y 10 mil dólares para cruzarte al otro lado y convertirte en migrante irregular. Entonces, claro, una vez allá, el campamento se fue deshaciendo, ¿no? Poco a poco. ¿Y qué era? Pues que la gente estaba saltando, la gente estaba cruzando. Había gente que cruzó por los túneles que tiene el narco que pasan de Tijuana a San Diego. Hay gente que se fue por el desierto de Sonora. Hay gente que contrató... O sea, al final ya la gente hizo un poco un sálvese quien pueda. Pero lo importante es que habían llegado hasta allá, ¿no? Habían llegado a la frontera. Luego también hubo gente que se quedó. El salario en la frontera es 3 veces más alto que en el sur de México. Y además, uno, si vive mucho tiempo allá, puede acceder a una visa temporal para pasar al otro lado a trabajar. Con lo cual, también hay gente que se queda en Tijuana a trabajar. ¿Dejó entonces aquella caravana un pozo de esperanza en futuros migrantes? O sea, hay que entender que, claro, o sea, digo... Partimos de esperanza de algo que es terrible, que es marchar de tu casa. De la misma manera que es la paradoja de que el capitalismo provoca buena parte de los males, obligan a esta gente a huir, y sin embargo estas personas lo que están exigiendo es su trocito de capitalismo. Es decir, dicen, bueno, yo aquí no tengo para nada, pero yo quiero acceder, aunque sea trabajar en un McDonald's, en un empleo precario, todo eso va a ser siempre mejor que un empleo en San Pedro Sula, donde el salario es bajísimo, las condiciones de seguridad son muy duras, donde la posibilidad de que te extorsionen, que te maten, es realmente alta. Entonces, sí, en ese momento, yo creo que la caravana lo que mostró fue una especie de orgullo migrante, de alguna manera,
la gente que había sido siempre invisible, que había funcionado, que había caminado entre sombras, es decir, el migrante, por definición, normalmente el migrante que va sin papeles, sin documentación, tiene que ir escondiéndose. Aquí en México lo que hacían era caminar por Chiapas, ir en pequeños autobusitos, luego bajarse antes de las garitas migratorias, rodear caminando las garitas migratorias y esperar al siguiente busito en la carretera. ¿Qué ocurre? Que cuando iban caminando por ahí, los asaltaban, los secuestraban, las violaban. O sea, eso era algo, por desgracia, matemático. En este momento lo que permitió fue visualizar una posibilidad de migración, de autoorganización, de desafío a las leyes migratorias injustas y que además protegía a estas personas del asedio tanto del Estado, es decir, de los agentes migratorios que quieren detenerte y deportarte, igual también detenerte, extorsionarte y deportarte, y del crimen organizado. Entonces, era una oportunidad. Sin embargo, también fue demasiado visible, generó estas políticas por parte de Estados Unidos, generó la retórica de la invasión, ¿no? Y por desgracia, pues generó también el rechazo. Se incrementaron las opiniones xenófobas aquí en México. Alberto, te hemos perdido un montón. Ajá, a ver. De todas formas, has comentado que ha habido otras caravanas después, supongo que más pequeñas. Ha habido intentos, o sea, ya te digo, en enero de 2019 intentó haber una que fue disuelta por medio de darles papeles, es decir, salvo un pequeño grupito que llegó a Piedras Negras de 1,000 personas, el resto dijo, bueno, tengo papeles, se fue diseminando, no fue en grupo. Posteriormente hubo otra de unos 400 personas que ya fue en abril, que fue interceptada, detenida y deportada. Hubo una en octubre de personas africanas, porque hay un fenómeno de la migración que no es muy conocido aquí. Nosotros participamos en Animal Político en un especial que se llama Migrantes de Otro Mundo, que colaboramos con 18 medios de toda la región de América Latina y Estados Unidos, en el cual contamos la migración tanto que procedente de África, que son sobre todo solicitantes de asilo de países como Camerún, República Democrática del Congo o Angola, y la migración asiática, que tiene más que ver con los motivos económicos y que tiene su propia ruta, que yo la verdad desconozco mucho, ¿no? Entonces, hay otro intento de caravana por parte de población africana que fue nuevamente disuelta, ¿no? Y este año, en enero, que prepandemia, o sea, es algo como si hubiesen pasado siglos, ¿no? Hubo miles de personas que trataron nuevamente de cruzar el río Suchiate, pero se encontraron con una barrera de policías de la Guardia Nacional. Ese día fueron repelidos y luego la Guardia Nacional se dedicó a ir a la caza de los migrantes que habían conseguido atravesar, y luego a los 3 días hubo otro intento que fueron rodeados, unas 800 personas fueron rodeados, introducidos en autobuses y deportados. Fue especialmente penoso, ¿no? Porque en ese momento el gobierno mexicano les había dicho que les había prometido trabajo, y era mentira. Lo que les dio básicamente fue encierro y deportación exprés. Y recientemente, hace un mes, hubo un nuevo intento que fue abortado, en este caso por el ejército de Guatemala. Yo no sabría decir si luego las condiciones de vida en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, siguen exactamente igual o peor, con lo cual eso hace que la gente necesite también huir, porque no tiene otra alternativa. Estas caravanas de migrantes, sobre todo migrantes centroamericanos, ¿los mexicanos se unen a estas caravanas o lo hacen de otra manera? No, el mexicano tiene otra... O sea, digo, el mexicano no tiene... La caravana sirve para atravesar el país de forma protegida, sí, de forma irregular, ¿no? Pero habrá... El mexicano puede comprar... Digo, habrá mexicanos... Un billete de autobús. Habrá mexicanos que tengan que ir del sur al norte también. Sí, pero para eso ahorran un poco de dinero y pueden ir de forma legal. Es decir, se compran un autobús, un billete de autobús, no les van a parar. La migración mexicana es diferente. Hay mucha, o sea, digo, este año, por ejemplo, además hay un fenómeno interesante. El hecho, el título 42 este que provoca las deportaciones en caliente, lo que ha incrementado ha sido muchísimo la migración mexicana. ¿Por qué?
porque el mexicano ya no es detenido y acusado de nada en Estados Unidos, es decir, ya no le acusan de migrante irregular, ya sabes que si te pillan a la tercera te meten en prisión, tal. Ahora simplemente te agarran y te devuelven, con lo cual hay gente que lo intenta 10, 15, 20 veces, o sea, es bonus, o sea, es intentarlo hasta que puedas. Eso ha sido algo que está ocurriendo mucho, ¿no? Sobre todo porque hay que tener en cuenta que la pandemia ha arrasado la economía, entonces, pues la migración es una solución para todos estos países. Estos países, México no tanto, pero Centroamérica depende muchísimo de las remesas, es decir, entre el 12 y el 18% del Producto Interno Bruto llega en forma de remesas de Estados Unidos, de migrantes que trabajan allá. O sea, eso es un porcentaje brutal de la vida de la gente, ¿no? Entonces, pues sí, me he ido un poco de la idea, pero eso sí, los mexicanos no se sumaron a esas caravanas, pero sí que hay una fuerte migración mexicana. ¿Cuál es el perfil de los migrantes de las caravanas? Porque no sé, supongo que como la forma de viajar es más segura, supongo que algo cambiaría y por lo menos que he leído en tu libro, iban familias, personas mayores, supongo que en grupos más pequeños no irían. Claro, no, la caravana había de todo, o sea, había de todo. Normalmente, mira, previamente la migración, normalmente siempre en todos los países del mundo, la migración suele ser más de personas jóvenes, ¿no? Que tratan de huir y que abren una vía y luego ya ven a ver quién viene. En las caravanas se parecía mucho más a la huida que puede haber desde un lugar de conflicto. O sea, eran familias enteras que habían dejado absolutamente todo. O sea, el padre, la madre, 6 hijos, muchas madres con muchos hijos, muy pocos padres solos con hijos, porque Centroamérica y México son países con mucha cultura patriarcal, donde el hombre abandona en muchas ocasiones después de tener hijos, y donde las mujeres se encargan, pues, la crianza pasa a espaldas de la mujer en muchísimas ocasiones, ¿no? Entonces, dentro de la migración uno podría encontrar a una mujer de 25 años con 4 hijos a cuestas, pero era muy difícil encontrar a un hombre solo con 4 hijos a cuestas. O sea, el hombre solo iba solo, la mujer carga con los hijos, ¿no? Eso era un elemento, y de verdad, había de edades de todo, o sea, desde recién nacidos hasta personas ancianas. Eso nos dice algo, ¿no? O sea, es decir, es algo muy potente el abandonar tu casa, dejar todo y decir, es que dejo todo atrás, me la juego a un viaje incierto solo por la esperanza de acabar trabajando eso, en un McDonald's o en un trabajo precario en Estados Unidos, ¿no? Antes has comentado las motivaciones de estos migrantes que han, bueno, igual se suman, más que cambiar, igual se suman. Han pasado de ser migrantes económicos únicamente a ser, en fin, huidos políticos, es decir, que huyen de la violencia. Sí, a ver, hay una evolución, mira, a partir de los años 80, o sea, en los años 80 hay que recordar que están los conflictos armados en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, conflictos además promovidos por Estados Unidos, financiando o bien directamente al ejército a través de golpes de Estado o bien a las contras. Esto, claro, facilitó la huida de comunidades enteras y sí que se aceptó a personas como refugiadas, tanto en México como en Estados Unidos. Luego, con la firma de los acuerdos de paz en 1992 en El Salvador, 1996 en Guatemala, se produce una deportaciones masivas desde Estados Unidos y ahí se empieza el germen de lo que ahora es la violencia que se ha desatado en Centroamérica, que son las pandillas. Las pandillas son estructuras, grupos criminales controlados, o sea, formados por jóvenes, muy jóvenes, terriblemente jóvenes, que obedecen mucho a la identidad y al control territorial. Operan tanto en Honduras, como en El Salvador, como en Guatemala, como en el sur de México. Las más conocidas podrían ser el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Y son dos estructuras que están en guerra a muerte entre ellas, que establecen fronteras internas en los países,
que cobran extorsión a todos los negocios. Entonces, después de la guerra, se empieza a incrementar la violencia por ese lado y la pobreza se mantiene. ¿Qué pasa? Empieza la gente a migrar, como antes huía para pedir refugio, empieza a migrar por tema económico, en los años 90, 2000. Pero luego, cada vez más, la violencia desatada por las pandillas hace que la gente cada vez más sea desplazada. Es decir, cuando te llega un pandillero y te dice, mira, no me has pagado la renta, o las rentas se llaman en Salvador, en Guatemala, si no me pagas esta semana, te vamos a matar. Pues hay mucha gente que hace las maletas en ese mismo momento y se marcha. Claro, esa definición de huir de la violencia no viene dentro de la Convención de Ginebra de 1951. Sí que viene dentro de la lectura que se hace de leyes posteriores. Sin embargo, pues todavía Estados Unidos es muy reacio a reconocer como refugiados a personas que viven en un contexto de violencia donde hay muertos a los niveles de países en guerra, donde su vida transcurre entre trincheras aunque no se vean y donde de verdad la vida está en peligro. Se tienen que huir y ser desplazados porque grupos con armas amenazan su existencia, ¿no? Entonces, es verdad que se han... Pues claro, eso no se puede quitar, no se puede obviar del contexto de pobreza, es decir, es todo el cóctel, ¿no? Y ahora además se une el cambio climático y elementos como por ejemplo el huracán, los huracanes que han asolado Honduras y El Salvador, Honduras, El Salvador y Guatemala estas últimas semanas, ¿no? Que han provocado muchos muertos y que van a provocar una oleada de migración. Tienes el micrófono apagado. Perdona, hay un concepto que se suele reservar para África, para los países de África, que es el de Estado fallido, que no sé si se podría aplicar para estos tres países. Sí, o sea, es decir, aquí recordemos que el concepto que inventó Estados Unidos para estos países fue el de Banana Republic, República Bananera, que lo hizo a través de las empresas que instaló a principios del siglo XX, por ejemplo, las empresas bananeras que ponían y quitaban gobiernos, que hacían golpes de Estado, que controlaban de alguna manera estos países, ¿no? Porque bueno, pues esto siempre ha sido el patio trasero de Estados Unidos. Aquí Estados Unidos ha promovido golpes de Estado, ha promovido dictaduras, ha promovido guerras, para el beneficio de sus empresas. ¿Qué ha quedado ahí? Pues unas élites muy, 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 muy corruptas y muy, 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 muy voraces, que se quedan absolutamente con todo. En cada país, digamos, en Guatemala, en Honduras, El Salvador, tiene cada uno unas características específicas, ¿no? Podríamos hablar de la marginación de la población indígena en Guatemala, de la corrupción en Honduras, además vinculada, por ejemplo, a hechos como el golpe de Estado de 2009, que eso ya no es un hecho tan atrás en el tiempo, pero sí, lo que hablamos es de estados fallidos, o sea, es decir, el Estado la gente solo conoce el Estado a través de la policía, es decir, el Estado no provee educación, no provee sanidad, no provee absolutamente nada. Me comentaba ahora un colega, por ejemplo, en Honduras, en La Lima, una de las ciudades que ha sido evacuada en el huracán, les dice el alcalde, tienen que evacuar porque llega el huracán, pero no les dice a dónde, ni de qué van a comer, ni dónde van a dormir. No, usted salga de su casa, que se va a inundar, pero no te voy a poner ni un refugio. Han tenido que organizarse entre la gente. Entonces, un Estado tan raquítico y que no protege absolutamente nada, y los que están en el Estado lo que hacen es robárselo, pues es que no hay garantía de que pueda proteger a sus ciudadanos. Lo que hace la gente es irse. A mí es algo que me ha impactado mucho a la hora de leer, a la hora de oír lo que estás diciendo y a la hora de leer tu libro, estas reglas absurdas que hace entre pandillas, de territorios, que dejan el valor de la vida por debajo del cero. Claro, hay que...
Hay un reportaje muy, muy, muy bueno de un medio que se llama El Faro, que dice los salvadoreños viven todos los días en trincheras de guerra. Realmente, claro, la pandilla tiene mucho de cultural, de control territorial, de identificación. Tenemos que tener en cuenta que son gente a la que el Estado ha abandonado, a la que muchas veces la familia también ha abandonado, en unas condiciones de precariedad terribles, y la pandilla aparece como un elemento de cohesión, ¿no? Entonces, sí, realmente para ojos ajenos, el hecho de que te maten por las diferentes zapatillas que puedas llevar de la forma en la que llevas colocado el cinturón, pues muestra el nivel del drama, ¿no? Pero es un hecho real, es decir, la gente le matan por eso. Entonces, bueno, estamos hablando de los migrantes, huyen de esta violencia, huyen de la pobreza y miseria, del hambre, porque existe hambre, pero también has dicho que estos migrantes no tienen una conciencia anticapitalista, no hacen ese análisis. Has citado también la religión, evangélica. ¿Qué papel juega en todo esto la religión? A ver, realmente el evangelismo está en un auge en Centroamérica enorme. Ha sido promovido fundamentalmente desde sectores fundamentalistas de Estados Unidos, y han ido tomando un gran papel en las comunidades. ¿Por qué? Pues porque realmente el pastor evangélico se moja, se involucra en la comunidad, se entra en... por ejemplo, un detalle. Es la única manera de salir con vida, de abandonar una pandilla, es convertirte en evangélico. Es decir, si tú eres miembro de la Mara Salvatrucha o del Barrio 18, solo puedes salir de esa estructura de dos maneras: o muerto o convertido en evangélico. La gente, esto, digamos, hay un trabajo comunitario que hace que la gente los vea de una forma positiva. Pero por otro lado, hay que ver que el evangelismo tiene una moral terrible, ¿no? De superación, una moral... Es una religión muy, muy bien adaptada al capitalismo. De si haces bien las cosas, te va a ir bien. Si haces mal, si eres pobre, es que es porque es tu castigo. Es como todo lo anti... hay que recordar que aquí no soy yo muy amigo de las religiones de ningún tipo, pero es verdad que hubo religiosos que aquí participaron en la teología de la liberación, se sumaron a las armas con las guerrillas, eran todos religiosos católicos. Entonces, como contraposición a eso, se expande el evangelismo, ¿no? Y tiene un papel fundamental en la organización social. En el libro, la verdad, a mí es que me sorprende la cantidad de personas que aparecen, la cantidad de historias que cuentas, todos los datos, y citas en algún momento eso de cada dos frases o cada tres frases que hablan, en dos aparece en Dios. ¿Dios lo explica todo para estas personas? Sí, hay que... el papel de la religión en Centroamérica es que, yo te digo, es muy fuerte, porque está metido dentro de las comunidades. Es decir, en cada colonia popular tienes decenas de pequeños locales que se utilizan como sede de una pequeña iglesita evangélica, ¿no? O sea, ellos son un poco el referente moral. Y luego, pues claro, ante una situación de desolación absoluta, es decir, pobreza, violencia desatada, encima ahora el castigo de la naturaleza, pues a uno al final lo que le queda es, pues será Dios el que ha querido esto. Y si yo me pongo en camino, pues será Dios porque me lo permite, y será Dios el que me abra las puertas de Estados Unidos, ¿no? Es una lógica, yo sí que digo en el libro que creo que Centroamérica algunos de sus países puede convertirse en el primer país teocrático evangélico del mundo, ¿no? Fíjate, solo dos detalles. Juan Orlando Hernández hizo el otro día una cadena, el presidente de Honduras hizo una cadena nacional ante todo el tema del desastre del huracán, y dio dos consejos. Uno, encomendarse a Dios. Otro, si se sentía uno en peligro, dejar su casa. Esa era la solución. Y Nayib Bukele, el presidente de El Salvador,
frente a también a los desastres naturales, su medida estrella fue declarar, no recuerdo qué día, un Día Nacional de Oración. Bien. Volvamos un poco a lo que son los movimientos migratorios y ya para ir acabando, si te parece, Alberto, ¿cómo están los migrantes que consiguen acceder a Estados Unidos? No sé, no te voy a preguntar cuántos lo consiguen, pero sí que te voy a preguntar qué es conseguirlo, porque lo que has contado es que muchos entran, los deportan y vuelven a entrar. ¿Qué es conseguirlo para estas personas? Conseguirlo es llegar, establecerte, tener un trabajo precario, muy, muy, muy precario, que te permita enviar dinero a tu familia en Honduras o en El Salvador o en Guatemala. El que es muy, 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 muy exitoso, lleva muchos años allá, consigue finalmente una residencia y le permite regresar a su pueblo como un héroe. Por ejemplo, en Huehuetenango, es uno de los territorios más pobres de Guatemala y con más tradición de migración. De hecho, hay un pueblo que llaman el pueblo de los coyotes, donde los coyotes se anuncian incluso en la radio. Es decir, tienes servicios de coyote, no se ve como algo malo, sino como un guía. Pues ahí todas las casas, se ven muy claro las casas que tienen un familiar en Estados Unidos, frente a las casas que son casi chabolas, estas son casas de cemento, levantadas, grandes, con una bandera de Estados Unidos puesta en la fachada y vacías por dentro, porque en realidad siguen siendo pobres. Lo que pasa es que el que consigue llegar, pues al menos manda 100, 200 dólares, un poquito, pero que eso para una familia en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, pues es un dineral, ¿no? Entonces, el éxito es que está muy vinculado también, o sea, es decir, llegar a Estados Unidos, es decir, sortear todos los peligros, evitar a la migra, evitar al crimen organizado, cruzar el río Bravo, cruzar el desierto, evitar también a la migra estadounidense y establecerte en Estados Unidos y conseguir un trabajo, eso te convierte en un héroe. O sea, está muy metido en la mentalidad centroamericana eso. Y luego, bueno, has comentado que estas remesas tienen una importancia enorme ya en lo macro, en la macroeconomía de los países. Claro, no, es que, o sea, si hablamos de países terriblemente pobres, que si les quitásemos las remesas, ya no sé cómo se iban a sostener. Para ir acabando ya, intentando coger una bola de cristal, ¿hacia dónde crees que va todo este tema? Bueno, o sea, justo estaba escribiendo un artículo de eso. No sé, hay que ver, a ver, Centroamérica va a tener un nuevo auge de la migración, porque buena parte del territorio ha quedado completamente anegado, es decir, no hay casas, no hay ganado, no hay cosecha, no hay fábrica, no hay nada donde, o sea, la gente que se ha ido no tiene a dónde volver, no hay lugar a dónde volver porque está todo completamente arrasado. Entonces, si está todo completamente arrasado, pues uno dice, pues ya que he perdido todo, pues voy a intentar cruzar, ¿no? Yo creo que no podría decir que vaya a haber caravanas, pero es que hay un elemento que no he dicho y que me parece fundamental. La migración centroamericana en general se sigue desarrollando en las sombras, es decir, las caravanas son son una pequeña muestra que simboliza el drama de muchos, pero la realidad es que los que huyen siguen pagando entre 7 y 12 mil dólares para pues, meterse en un camión y ir hacinados hasta la frontera, o para cruzar de autobús en autobús, pero, o sea, el flujo fundamental es compollero. Y eso va a seguir existiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el flujo va a seguir. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Estados Unidos, es decir, si Biden realmente va a relajar algo, si va a mantener el MPP, esa norma que los devuelve, si va a mantener el título 42, que permite las devoluciones en caliente, si va a ampliar el número de refugiados que acepta anualmente Estados Unidos, eso es una incógnita, y luego vamos a ver cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos, de México y de Centroamérica. México ha estado plegado completamente a Estados Unidos, porque además Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump han tenido muy buena relación. No sé, obviamente la diplomacia te hace que tengas que llevarte bien por narices, pero no sabemos hasta qué punto la relación va a ser tan buena en los próximos años. Y luego a ver qué hacen los gobiernos centroamericanos, ¿no? Yo, desde luego, algo por sus ciudadanos no lo van a hacer.
a ver si van a ejercer de policías o van a levantar un poco el pie. Muy bien, Alberto. Veremos y supongo que nos lo contarás. Si te parece, acabamos agradeciéndote que nos hayas atendido, que nos hayas vuelto a informar de los movimientos migratorios y te queremos agradecer también ese trabajo que haces tú para visibilizar este problema. Eskerrik asko. Hasta otra y que te vaya bien. Venga, gracias.